Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melenk. Gracias, hija. ¿Por qué no duermes? Fue una larga noche. Estaba consolando a Daphne, pero ni yo pude contener la emoción. Acabo de ver a mi hija ser tan feliz. Ay, siento tanto orgullo. ¿Y Jalil lo sabe? Sí, lo sabe. ¿De dónde lo oíste? Nadie me lo dijo. Lo sé cuando veo cómo te mira. Es por eso que quiere protegerte tanto. Jalil siempre me ha apoyado, tía. Todavía se esfuerza para que yo esté bien, pero no tiene nada que ver con mi enfermedad. Lo que siente Jalil no se ha apagado en todo este tiempo. ¿Y el tuyo? No quisiste a Jalil una vez y te fuiste con Alpay. ¿Qué es lo que confunde en esta ocasión tu corazón, hija? ¿Su bondad? ¿Será su apoyo? Esto de aquí. Quiero a mi mami. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué amor? ¿Qué te pasó, mi niño? ¿Qué? Oh, no, tiene ronchas en todo su cuerpo. Quiero a mi mami. Está bien, está trabajando. Pero tía, ¿qué le pasó en la cara? Oh, está ardiendo. Ay, oh, ya no llores, cariño. Pobre de mi niño. Ay, oh, parece varicela. ¿Tía tiene varicela? Sí, a Mahmoud le dio así. La varicela es contagiosa. Me puede contagiar. Además, yo estoy embarazada y es mucho más peligroso que yo me contagie que ustedes. ¿Qué tal si mis bebés se contagian? Ay, no, es demasiado peligroso. Llamen a Melek. No. No llamen a su madre, si no la van a preocupar en vano. Estará bien, es un niño. Tía, ¿pero qué hacemos? Debemos llevarlo a su habitación. No debe caminar así, enfermo. Llamaré a la señora Eminé. Su hija es pediatra y podemos consultarla. Tía, llama a Omer. Nos puede llevar al hospital de inmediato. Ah, claro. Bien pensado, hija. Vamos, llámalo. Háblale para que lo atiendan, sí, está y sane. Bien, ya voy. Y no se te ocurra llamar a tu madre. Ay, no. Ay, mi pobre bebé. Sí, claro. Ya no te preocupes. Estén listos. Voy para allá.
¿Qué pasa, eh? ¿Por qué se fueron tan temprano? Homer apenas salió de aquí. Se acaba de ir, señora. Claro que se fue. De hecho, ya se había demorado. Ha de estar con los Karadash. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Tú también tienes prisa por irte? En el taller hay mucho trabajo. Claro, por supuesto. Toda la familia tiene un trabajo. Y yo no puedo opinar. Suegra, lo siento mucho por lo de ayer. ¿Qué es lo que sientes exactamente? ¿El hecho de llevarme a la fuerza con esa mujer? No hablo de eso. Eso ya lo habíamos hablado antes. Ya lo sé. Pudimos no hacerlo. Pero no controlaste lo que decías. Y no me dejaste hablar. Igual ya no importa. Homer está muy contento. Y eso es gracias a ti. Madre, oye, pronto vas a ser una suegra. Ay, Kerem, jamás podría ser una mala suegra, me ofendes. Además, Homer es como un hijo para mí, voy a ser buena con él. A decir verdad, no creo que pueda ser una suegra. ¿Podemos hablar un momento? ¿Es esa chica? No la entiendo, de verdad. ¿Qué pasó? Viene desde Alemania a Antep. Me encuentra en esta gran ciudad y es sobrina de Funda. Ay, pero tú cómo podías saberlo, eso no fue tu culpa. Ya no sé en qué confiar y en qué no debo confiar. Ya no sé qué es verdad. Ya no quiero que las cosas salgan mal otra vez. Te entiendo, no te voy a mentir. También sigo pensando que es raro que ella sea la sobrina de Funda. Me da miedo que tu padre te haga sentir mal, Kerem. ¿Entonces no debo verla? No, hijo, mira, es tu amiga y no puedo decirte que no deberías verla, mi amor. Tú eres quien debería decidir eso, ¿no yo? Aunque podrías intentar conocerla un poco más antes, Kerem. Y sí, Ashley es la sobrina de Funda, pero eso no quiere decir que se vaya a comportar como su tía. Ten cuidado, Kerem. Espero que Funda no haya enviado a Ashley para que te hiciera daño, mi vida. No lo sé. Solo no quiero que te hagan daño, hijo. Eso es todo. Entiendo. Ya pasó una hora y no me ha llamado. Tampoco me llamó en toda la noche. Solo espero que no esté en problemas. Ay, por favor, ya deja de pensar tan mal. Ni siquiera sé cómo arreglar esto, amiga. ¿Lo quieres arreglar? Para eso tiene que darse cuenta él primero y venir a disculparse después. Yo lo conozco. Debe seguir muy molesto. Seguro se siente mal. Banu, te pido una disculpa. Mira, sé que lo ves de esa forma. Tal vez crees que mi tata actuó de forma grosera. Así es. Pero en realidad es una buena persona. Y es muy ingenuo y muy emocional. Sí, está bien. No voy a decir nada porque no lo conozco. Ya debo irme, Banu. O llegaré tarde, pero diviértete, ¿de acuerdo? Perfecto, yo voy a terminarme mi té y me iré también. No es necesario que te vayas. Mi tía tiene un amigo en bienes raíces y dijo que se encargaría de eso. Está bien, y le creo, y se los agradezco mucho a los dos, de verdad. Pero me siento más cómoda si lo busco yo. Ya sabes, viejos hábitos. No teníamos a nadie antes en nuestras vidas, ¿verdad? Tienes razón, como quieras, amiga. Como sea, intenta arreglar tu caos, amiga. No te preocupes por mí, por favor. Perfecto. Pero llámame si necesitas algo, ¿sí? Está bien. Y no te preocupes. Hola, señor Kumali. ¿Vas al taller? Así es. Bien. Que te vaya muy bien. Señor Kumali, de verdad le agradezco por hacer a mi hija tan feliz. Sé que tiene mucha compasión adentro, señor Kumali. Yo crecí con usted e hizo mucho por mí. Anoche no solo hizo sonreír a Defne, sino que hizo sonreír a todos. Y más a mí como madre. Y le quería agradecer eso.
Escuchen, muchachos. Debemos tener todo ya listo en las mesas. Vienen invitados importantes. Mahmud, quiero que revises las mesas para ver que no falte nada. No te preocupes, papá. Sé que lo haremos muy bien. Además, estaré al pendiente de todo. No va a faltar nada. Bueno, rápido, vuelvan a trabajar. Vamos, está bien. Ahora. Yo voy enseguida. Casi termino los baklavas. Tendremos de todo tipo para los invitados. Solo espero que todo salga bien al menos una vez. Ay, deja de pensar así. Claro que todo va a salir bien al final. Ojalá. Kumalí, debo decirte algo, ven. ¿Qué sucede? Toma asiento. ¿Qué es lo que me vas a decir? Kumalí, ¿cómo pudiste convencer a Sumrut? ¿Le hablaste sobre Melek? Para nada. Solo le dije que se casarían y que si no me iría para siempre. Igual ama mucho a su nieto. No lo iba a lastimar. Al final no importó lo molesta que estaba. Muy bien, pero creo que hay algunas cosas que se interponen en el camino. Responde. ¿Ya hablaste con tu hija? No te va a hacer bien guardarte lo que sabes. Mejor ve y habla con ella de una vez. Compártele tus problemas a Yidali, en lugar de ignorarlos para que los puedan solucionar. No lo sé, Kumalí. Mis nietos me dicen que no diga nada. Tal parece que si digo algo va a sufrir más y ya no quiero eso, de verdad. Bueno, comienza a pensar en lo que tú vas a sentir. Imagínate si algún día algo pasara. Esperemos que no. Pero si le pasa algo a Melek, ¿te vas a arrepentir después? Yo solo quiero ayudarlos. Gracias, Kumalí. Hiciste mucho con lo que hiciste anoche. Te lo agradezco mucho. No hay de qué. Melek, ¿creíste que pasaría? ¿Que seríamos consuegras? Así es la vida. Hermosa, ¿verdad? ¿Tú sabías que Defne y Omer se conocieron mientras aún estábamos en Alemania? Por supuesto que lo sé, nos lo comentó. Incluso hasta se lo contó a sus abuelos. Es como un milagro, ¿verdad? Como si fuera su destino estar juntos, qué hermoso. Claro que sí. ¿Cómo estás, Melek? Porque has estado lidiando con tu presión sanguínea y mareos desde que llegaste. Estoy bien. Me siento excelente porque ya no tengo ese problema. Además de la alegría que me brindan mis hijos. Estoy bien. Melek, escucha... ¿Y qué hay de ti, Vildan? ¿Ya tomaste una decisión? ¿De qué? Kenan. Todavía no... No sé qué hacer, Melek. Honestamente, Vildan, te diría que lo intentara si fuera alguien más, pero... Ese hombre es diferente. Por supuesto, no lo conozco. Tal vez si sea bueno, no sabemos. Pero es el socio de Alpay. Ten cuidado. También se me hizo bastante extraño que la novia de Kerem resulte ser la sobrina de Funda. Qué extraño. Estoy muy confundida sobre si solo es una coincidencia o no. Es muy extraño. Hice una cita con el abogado Melek. Charlaremos de la situación allá. Tal vez podamos hacer algo. Ojalá, Jalil. Que así sea. Espero que encuentren paz. No, eso no es bueno para nadie. Son demasiadas órdenes. ¿Qué se supone que hagamos? Sí, como sea, ya lo tengo. Está bien, no hay problema. Claro, sí, te veré después. Bien. ¿Qué pasó? Nuestro proveedor quebró. Está en bancarrota. ¿Qué dices? Que está en bancarrota. Ahora debemos comprar el cobre en otro lugar. No hay problema por eso. Podemos adquirirlo en otro lado. Aunque siento mucho que quebrara. No pensé que esto iba a pasar. Hijo, ¿ya sabes qué fue lo que le pasó? Sí, señora Nefisa, tiene varicela. Claro, justo como les dije, ¿o no? No es nada grave, pero es contagioso. Creo que sí deberíamos ir al hospital. Mi amigo es pediatra. Le dará algo, no se preocupen. Oh, cariño, mejórate, ¿sí, mi amor? Omer te va a llevar al hospital, te vas a aliviar. Ya vámonos de una vez, Omer. Defne,
tu madre se podría preocupar, no le digas nada. Que lo mediquen y vuelve pronto. Está bien, no te preocupes, ¿de acuerdo? Volveremos pronto. Ay, no. No podré dejar mi habitación porque es muy contagioso y muy peligroso, tía. Eso me podría matar. ¿Cómo voy a proteger a Melek sin decírselo? Él necesita a su madre. No sé, no lo sé. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se lo diré? Buenos días. Buenos días. Ah, señor Kenan, hola. Estas piezas necesitan ser trabajadas. Después me las llevaré a la tienda. Puede dejarlas allá y yo me encargaré de eso después. Espero que esté bien. Muchas gracias. ¿Cuándo regresa Homer al ejército? Se irá en un par de días. Se comprometió con Daphne. Y con las sortijas ya puestas. Tiene otra razón para volver. Felicidades, qué gusto. Gracias. Por favor, no me hable como un extraño. No era mi intención molestarla. Señor, mire, yo lo lamento, pero estoy ocupada con tanto trabajo que hacer. ¿Qué sucede? ¿Hay algo con lo que la pueda ayudar? No, le agradezco. Nuestro proveedor está en quiebra y se juntaron demasiadas órdenes. Estamos un poco detenidos. Pero qué mal, eso es una lástima. ¿Qué puedo hacer por usted? La verdad, no hay nada que pueda hacer. Señor Kenan, sería mejor que ya no venga. Porque sus favores se malinterpretaron. Y la gente está hablando. ¿Importa lo que diga la gente? Como sea, mejor me voy, no se preocupe. Buen día. Igualmente. Aún no has cerrado tu compañía, ¿verdad? No, todavía no. No estoy haciendo nada. Te daré un trabajo decente. ¿Qué vamos a hacer? Vas a trabajar con cobre. Más tarde te explico. Se durmió después de la pastilla. Y creo que ya no tiene fiebre. Sellita Alicia va a mejorar muy pronto. Pero lo que me preocupa es tu mamá. Ya escuchaste al doctor. Si se contagia, podría ser muy peligroso, incluso mortal. Ya sé lo que hablaremos con el abuelo en cuanto lleguemos. Muy bien. Después de llevar a Sellita Lee, se lo diremos. Pero mi mamá igual se enterará de lo que le pasó a Sellita Lee. ¿Cómo vamos a evitar que se acerque a él, Homer? ¿Qué hacemos ahora? Aquí está. Está escrito aquí. ¿Tienes idea de lo peligroso que puede ser? La varicela es peligrosa para las mujeres embarazadas. Mira, tía, léelo. Toma. ¿Y qué hacemos, hija? ¿Sacar a un niño enfermo a la calle? Oh,
No saldrás de tu habitación hasta que se mejore. Ay, tía. Oye, ¿pero qué debería hacer? ¿Que acaso quieres que me regrese a la casa de mi mamá, eh? No, el doctor dijo que no viajara, porque sería un viaje muy largo. ¿Qué debo hacer? Había un lugar de camino al Feti. ¿O ya lo vendieron, esa casa? No puede ser. Tú solo quieres ver cómo te beneficias de esto. Ay, pero tía, entiéndelo. Ponte en mi lugar, compadécete de mí. Tengo a dos bebés en mi vientre ahora. Con todos mis tratamientos. Dime, ¿no te da miedo lo que les pueda pasar? No puedo creerlo. Tal vez debería tomar al niño y llevármelo. Claro, sí. Tiene la casa. ¿Qué necesitas? No, tú quédate aquí mejor. Melek se lo puede llevar y quedarse allá. Ya llegaron. Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? Ya lo medicaron, no es algo serio, señora. Dijo que se va a mejorar en unos días, le mandó unas pastillas. Vamos arriba antes de que despierte. No, espera. Llévenlo a la habitación de tu abuelo, que descanse ahí. ¿Y qué hay sobre mí, eh? ¿Dejarán que me enferme? ¿No les importa? Pero solamente no se le acerque, no se preocupe. Hay que llevarlo a la cama, Homer. Dígale a Melek sobre su hijo. Así podrá venir por el niño y cuidarnos, tía. Con que no te acerques, no te pasará nada. Estarás bien. Ya te dije, ve a tu habitación. Así nadie te va a contagiar. ¡Ya, vete! Kumali y Sayid Ali casi se matan la vez pasada. Y de pronto comprometen a sus nietos. ¿No había dicho al Pai que no había funcionado? Ay, al Pai, ay, al Pai. No te advertí que esto podría pasar. Felicidades por el compromiso. Tanto mi padre como Kumali se reconciliaron por sus nietos. Es una bendición. Por fin tenemos paz. Y eso no es asunto suyo. Supongo que los preparativos son para anunciar el compromiso. Supones demasiado. Tendremos invitados importantes de la Cámara de Artesanos y del gobierno aquí. Y como nada de esto les incumbe a ustedes, les sugiero que no se paseen por aquí y se ocupen de sus asuntos. Buena suerte. Llama a los hombres para comenzar la remodelación de la plaza. ¿Pero no lo iban a hacer mañana? Y quiero que sea ahora. Llámalos. Está bien. Diles que pongan los materiales aquí, no importa lo que rompan en el proceso. Les voy a mostrar lo que es ocuparme de mis asuntos. Kebabs de los maestros Mitat y Gulse. Hola, ¿cómo estás? ¿Sigues molesto conmigo? Pienso en los problemas que me causaste, Zeynel. Ojalá que tu esposa no haya escuchado. Lo siento. ¿Pero te dijo algo? Sí, lo hizo. Me dijo que hice muy bien y me aconsejó seguir confiando en todos. Mitat, no hagas esto, ¿sí? Oye, ¿por qué querría haberte metido en problemas? Y estoy seguro de que Kenan no lo hizo a propósito. Zeynel, no comiences con lo de Kenan. Basta. Albay tiene los documentos. Así como voy a terminar esa deuda, explícame. No sé lo que vaya a hacer con ella. Oye, amigo, tienes que hablar con tu padre y pídele un préstamo. ¿Y qué le digo? ¿Que le pedí dinero a Kenan y ahora Alpay tiene los pagarés? ¿Eso? No se lo tienes que decir, solamente pídele el dinero. Señor, por favor, no me digas cosas que sabes que no pasarán, porque me harás enojar más. Amigo, entonces juntos podríamos resolver. De verdad estoy molesto, por favor, vete ya. Kenan, hoy me siento con mucha energía. Estoy de muy buen humor. Tu hija se acaba de comprometer. Felicidades. Ahora eres un suegro. ¿De qué estás hablando? De unos anillos. Un matrimonio próximo. Ya, en serio, ¿de qué hablas? No estés jugando conmigo, Alpay. O de verdad no lo sabes. La familia ya fue a pedir la mano de Homer.
Ya les pusieron los anillos. Me dijeron que eso no sucedería. Solo me engañaron. Me acerqué a ti como padre. Quería estar con mi hija en su día especial. ¡Confié en ti! ¿Y qué hiciste? Hiciste que engañara a su padre para que me fuera a casa sin saber que se comprometió. Escúchame. No hables estupideces sin saber lo que pasó. Me harás enfadar. ¡Tú hiciste que me engañara! ¿Te crees muy hombre, eh? ¡Te debería dar vergüenza! ¡Eso no lo hace un hombre! ¡Escúchame! ¿Oíste? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Hombre que es mi padre? Ya cálmate. Tú ven aquí. Ya hablaste demasiado. Me vas a quedar aquí. Te quedarás en tu tienda. No cruzarás esta línea hasta que seas un hombre. Y si vuelvo a verte por allá, te doy mi palabra que te romperé la cara. ¿Ya viste lo que me hicieron? Shh, calma. De verdad pensé que no sabías. De lo contrario, te lo hubiera advertido. ¿Comprendiste? Ven. Vuelvan a trabajar. Bueno, Devne, bien hecho, hija. Insultaste a tu padre, lo engañaste y después te comprometiste con el imbécil de Homer. Papá, ¿de qué estás hablando? Aunque intente estar para ti, por más que intente acercarme a ti, sigues ignorándome, ¿verdad? Pero algún día... Papá, tampoco lo sabíamos y llegaron sin avisar. Ya deja de mentirme. Todos ustedes jugaron conmigo. De todas las personas. No me lo esperaba de ti. Bien hecho, Devne. Lograste engañarme. Te felicito. Ay, papá, ¿cuál juego? ¿A qué te refieres? Ya no importa. Mañana es fin de semana. Y me vas a traer a Sayid Ali. No van a criar a ese niño como mi enemigo, ¿escuchaste bien? Sayid Ali está enfermo y lo acabamos de llevar al doctor. ¡Ya deja de mentirme! Papá, deja de gritarme, por favor. Ya basta, en cuanto llegue hablamos. ¿Qué pasó? Tengo que explicarle todo a mi papá, ahora piensa que lo engañé. De acuerdo, mira, está bien, cálmate. Hablaremos con él, ¿sí? Hola. Felicidades, hermana. En la noche me lo dijo Mahmoud, pero no pudimos ir, discúlpame. No te preocupes, Mitad. Todos nos enteramos en el último minuto. ¿Y no pasó nada malo? No, todo salió de maravilla. Devne está muy feliz, y también Homer, claro. Me da mucho gusto, hermana, qué bueno. Iré más tarde para poder felicitar a Devne. Claro, hermano. Hasta luego. Llamada de Seirán. Hola. Buen día, abuelo. Hija, bienvenidos. Siéntese, les preparo algo de comer. No, abuelo, gracias. Vine a darte una noticia nada más. ¿Qué sucede? Mi hermano está un poco enfermo. Tenía fiebre y lo llevamos al hospital. ¿Sayid Ali? Entonces yo tengo que ir también. No, no. Señor, tranquilo, no fue algo muy grave. Tiene varicela, lo llevamos al doctor, pero está mejor, no se preocupe. ¿Está bien entonces? Sí, abuelo. Ya no tiene fiebre y está durmiendo. Aunque... el doctor nos dijo algo más. Lo que tiene es muy contagioso y no se debe acercar a mi mamá o podría ser muy peligroso. ¿Y qué haremos para mantenerlos alejados? No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Mi tía lo durmió en tu habitación por ahora, pero ¿qué haremos cuando mi mamá llegue en la tarde? ¡Devne! ¿Qué no ibas a traer a Sayid Ali? ¿En dónde está? ¿Por qué gritas? Te dije que está enfermo y no lo traje. Ya, Devne, deja de mentirme.
Lo estás tratando de alejar de mí para que también se haga mi enemigo. Pero tengo una orden de la corte y la usaré, Defne. ¿Y ahora de qué hablas? ¿Qué dices? ¿Pero qué tipo de hombre eres? ¿Por qué mentirías sobre una enfermedad? Papá, mi hermano tiene varicela y el doctor dice que no debe salir. Mira, ya deja de inventarme historias. Ya basta. Todo lo que haces es mentirme. Hacer que me vaya de allá con insultos y luego ponerte las sortijas. No lo olvidaré, Defne. Basta, ya no intentes engañarme. No es lo que tú piensas, papá. Pero no te puedo decir nada. Ya tienes esa idea en la cabeza. También lo creo, Defne. ¿Oíste? Yo también. Así que vas a traerme cuanto antes a tu hermano. Se quedará conmigo este fin de semana. Se enfermó, ya te dije. No puede. Venimos del hospital. Si no me crees, puedes llamar al médico. Alpay, el niño está enfermo. Está diciendo que tiene varicela. Deja que se sienta mejor el niño y ya lo vas a ver en un par de días más. No debemos empeorar su situación. Doctor, cariño, bienvenidos. Hola, abuelo. Señor Comalí. Acomodé el lugar, lo veré. Eso te lo aseguro. Y es mi mamá. ¿Y ahora qué hacemos, Homer? Contesta, habla con ella, solo no seas muy obvia. ¿Qué sucede, mamá? Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Estás en casa? No, mamá, vine con Homer a ver a mi abuelo, vamos a comer. ¡Ah! Eso me da gusto, buen provecho, mi vida. Disfruta con Homer porque pronto tendrá que irse. Yo le hablaré a Kerem para que pase por tu hermano a la escuela. No, no, pero no llames a Kerem. Seyitali no fue a la escuela hoy, se quedó dormido. Y bueno, mi tía ya no lo pudo despertar. Dijo que no lo molestaran. Anoche se durmió muy tarde, seguro por eso no se despertó. Está bien, hija. Te mando muchos besos. Salúdame a todos. E igualmente, besos. Abuelo está bien, no lo sabe, pero ¿qué haremos esta noche? Espera un momento. Voy a llamar a Jalil primero. Ay, no me responde. ¿Deja algo para mí? No te canses mucho, ven, hice té. Muchas gracias. Estás sonriendo. Me da gusto verte feliz. Claro. Hay cosas buenas pasando, Jalil. Defne está tan feliz. También Homer. Se hizo realidad mi sueño. Espero que así siga. Que todos tus sueños se hagan realidad. Que siempre sonrías así. Ojalá. Quiero que todos seamos felices por fin. Todos los caminos que parecían cerrados se abrieron. Nuestros padres hicieron las paces. Y anoche todos se unieron bajo el mismo techo para unir a sus familias. ¿Puedes creerlo? Es un milagro. ¡Ay, Jalil! Es como si fuera un sueño. Es una maravilla. Pensé que algo iba a salir mal o que al final se iban a arrepentir. Pero al ver la sortija en el dedo de los chicos. Y más importante, ver la sonrisa en la cara de mi hija. Así es. ¿También te diste cuenta de algo? Parecía que por primera vez mi padre no... Parecía estar molesto conmigo. Hablé con él para agradecerle y parecía que me estaba viendo con amor. Yo lo sentía. O por lo menos eso es lo que parecía. Melek, has pasado por mucho. Aún así continúas creyendo y a veces también te rindes. Pero tu esfuerzo siempre es enorme. Has superado tanto. Pienso que por fin podré arreglar la relación que tengo con mi padre. Así es. Se abrazarán como padre e hija otra vez. Su amor siempre seguirá y va a perdurar. Confía en mí. Sí, ojalá. Tus palabras me hacen mucho bien y me hacen feliz, Jalil. Llegas y te llevas el dolor de mi corazón en solo unos minutos. Te lo agradezco. Ayer hablé con mi tía. De hecho, ella preguntó por ti. Preguntó que si te amaba y te valoraba tanto, ¿por qué me decidí irme con el pai? ¿Y qué respondiste? Se lo dije todo.
A ella también le molestó el saber que nos queríamos, pero nunca nos acercamos así durante tantos años. Pero mira, la vida nos dio otra oportunidad. Y lo que sea que se nos presente, vamos a superarlo con paciencia y amor. La mitad de mi vida. Y una historia sin terminar. No la dejaremos así, Melek. Prometo que terminaremos lo que quedó a medias. Te doy mi palabra. En la escuela, recuerdo que solías dibujar mucho y yo te veía hacerlo. Me encantaba observarte, me gustaba mucho ver cómo dibujabas y me inspirabas a intentarlo también, a intentar pintar. No sé por qué, pero casi nunca terminabas tus dibujos, Jalil. No olvido que decías que cuando estuvieras listo. Lo que sea que le haya faltado, volverá a su lugar con el tiempo. Como el vacío que había en tu corazón, es la reunión que el corazón espera. Y siempre llega su tiempo. No lo dejaré a medias, Melek. Lo que sea que es nuestro sueño, lo completaremos juntos esta vez. Sí, está bien, señor Sayid Ali. Yo estoy aquí en el taller. Sí, claro, aquí estoy. Tranquilo, Melek no se irá de aquí. De acuerdo, lo comprendo. No se preocupe. Hola, buenas tardes. Escuchen esto. Llamó el de los yogurts y tiene un problema. Él me dijo que tengamos todo preparado y nos tenemos que apresurar y terminar pronto. Claro, está bien, vamos. Pero, ¿es muy urgente? ¿No puedes hacerlo tú, Mirza? No creo poder terminar y no puede esperar. Pero no hay que agotar mucho a Melek. Yo sí puedo, vamos a hacerlo de una vez. Perfecto. Claro, terminaremos sí. Rápido. De acuerdo. Voy a comenzar. Está bien. ¿Quién es ese hombre del que hablas? ¿No ves que tiene que descansar, Mirza? No hay ningún hombre del yogurt. Acabo de hablar con Sayid Ali por teléfono. ¿Qué? Su nieto pequeño tiene varicela. ¿De qué hablas? Así es, el doctor les dijo que no se acerque a Melek. Su papá me pidió que la mantuviéramos ocupada aquí. ¿Qué más podía hacer? Eso fue lo único que se me ocurrió, la verdad. De acuerdo, pero ¿qué haremos cuando tengamos que cerrar? No tengo la menor idea, pero piensa en algo mientras trabajamos. Está bien, pero tendré que salir a ver a un abogado. ¿Qué hago? ¿Vas a salir? Así es. De acuerdo, vete. Ocúpate del abogado. Está bien, nos encargaremos. Está bien, que terminen pronto. Que tenga suerte. Buena suerte. Gracias. ¿Y las charolas? ¿Cuáles charolas? Ah, el yogurt, por supuesto, espera. Está bien, Melek, ya voy por ellas. Déjame buscarlas, espérame. Ya vuelvo, no me tardaré. No sé cómo voy a alejar a Melek de su propio hijo. Estoy preocupado. Eso no es nada bueno. Mejor habla ya con ella. ¿O crees que sea mejor no decirles nada y alejarlos entre sí? ¿Y no dejar que ella abrace a su hijo? Al menos deberías decirle por qué no puede. Bueno, tienes razón. Escucha lo que tu consuegro te dice. Somos consuegros ahora, ¿no es así, eh? No nos llevamos bien como amigos. Tal vez como consuegros, sí. ¿Así que estás tratando de decirme que eras mi amigo? Me ibas a denunciar a la policía. ¿No crees que lo he olvidado? Mira, ya llegaron. Esta vez yo te denunciaré. Bueno, vamos ya. Necesita trabajo. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pase, por favor. Adelante, adelante. Les doy la bienvenida a todos. Por favor, adelante. Gracias, gracias.
Igualmente, muy amable. Muchas gracias. Bienvenidos. Es bueno reunirse así ocasionalmente. El compartir nuestros problemas y llegar más rápidamente a una solución. Señor, también hemos querido recibirlo desde hace mucho tiempo para que pruebe la comida. Ya sucedió, por suerte. Reunirse siempre es más productivo con hombres tan trabajadores como estos. Esta es una gran plaza. Muchas gracias. Señores Seyyid Ali y Kumali siguen trabajando muy duro. Nos complace verlos. Nos aportan mucho. Pero su contribución también es muy importante. Tratamos de proteger lo que dejaron nuestros ancestros. Las artesanías no se tratan de negocios nada más. Los valores son muy importantes también. Claro. Así es. Mahmud, ¿por qué no vas por ese kebab? Enseguida. Por favor, hijo. Parece que las intenciones de estos hombres sean buenas. La verdad, todo parece planeado. Para ser honesto, no parece una simple remodelación. Ya veo. En ese caso, tienen una base legal. Escuché, no podrían hacer algo así sin tener el permiso adecuado. Compraron la mayoría de las tiendas en la plaza, así que iré al municipio mañana. Investigaré más el proyecto, aunque a estas alturas no es muy probable que podamos detenerlo, así que por favor estén preparados. Claro. Varmış bir yokmuş diyemem. Her